Me llamo Basi Gómez Navarro, de la Asociación de Mujeres Amanecer. ¿Qué hay que cambiar? Uh-huh. Todavía con respecto a las mujeres muchísimas cosas. Entre otras cosas, aunque tengamos el mismo derecho que los hombres, pero luego a la hora de la verdad seguimos siendo de segunda. Los recursos públicos todavía dejan mucho que desear. En nuestro pueblo iniciamos la asociación un grupo de mujeres de nuestra edad, uh-huh, hace muchísimos años, y hemos reivindicado siempre que por lo menos en nuestro pueblo se nos tengan en cuenta en Ibro. Yo le recomendaría que se pusiera las pilas y empezara a buscar trabajo ella también. Yo soy de familia platense. Pues hay que cambiar, por ejemplo, a igual empleo, igual salario. Hay que cambiar que la conciliación sea una realidad, que la mujer pueda vivir también saludablemente y tener sus relaciones sociales. El consejo a la mujer, desde luego, que empiece, que se prepare, que salga al mundo, que salga a la sociedad, que se organice con otras mujeres. Asociación de Mujeres Andrea Abril, de Venta de los Santos. A mujeres no las quieren porque si se quedan embarazadas ya no quieren, ya no le dan el puesto de trabajo. Cuando se enteran lo más mínimo ya no le dan el puesto de trabajo. Buscando ayuda en asociaciones. Marcela y represento a la Asociación de Mujeres Sierra Morena de Aldeahermosa. Pues los puestos de trabajo, aunque ya están muy igualados, pero todavía no está igualada del todo la cosa, pero y sobre todo eso sí que es importante, el labor de la mujer en la casa, eso sí es verdad que no está igualado. Pues lo primero y es muy importante, que parezca que no, estar apuntado a una asociación, tanto sea de mujeres como juvenil, como de amas de casa, hay muchas asociaciones que dan para que la mujer salga de su casa, haga actividades, hagan cursos, hagan manualidades, cosas que les gusta, que no por ser mujer tienes que estar nada más que en tu casa, hay muchos sitios donde puede ir.